La comida se ha convertido en un problema para la sociedad. Lo que antes nos garantizaba buena salud, hoy son productos comestibles que ofrecen algo que no son. Alimentos procesados que nos están enfermando. Esto es lo que la periodista y escritora argentina Soledad Barruti explica en su nuevo libro, Mala Leche. Yo como madre ingresé a todo este universo de problemas viendo justamente que lo que yo creía que eran alimentos y lo que yo compraba como cosas que creía que eran inclusive saludables, ¿no? Yogures, cereales de desayuno, juguitos, cosas que iba comprando como algo que iba a hacerle bien a mi hijo, en realidad eran productos que estaban hechos básicamente con azúcar, con harina, con aceites de mala calidad, con un montón de aditivos que nos disfrazaban de cosas que no eran. Después de 5 años recorriendo América Latina para realizar una investigación sobre las industrias alimenticias, Barruti confirmó que los más afectados son los niños. El supermercado se ha vuelto una trampa perfecta porque en el supermercado todo está hecho para ser comprado. Y como son productos hechos para encantar a los niños, enseguida se los comen. Ahora, ¿qué están comiendo? Bueno, cosas que es evidente que no les hace bien. También hay que hablar de diabetes infantil, hay que hablar de problemas de hipertensión. Los niños están enfermando y de cosas que nunca se habían enfermado. Entonces, ese tiempo que nos falta para dedicarnos a su alimentación es un tiempo que nos tenemos que hacer. No podemos delegar la alimentación, que es lo más importante, lo que construye el pilar de salud y el pilar de salud de acá futuro de los niños, delegarlo en marcas que son muy buenas para vender, pero son muy malas para alimentar. Soledad Barruti es consciente de que parte del problema, al menos en México, es la falta de tiempo. Sin embargo, considera que no es justificación para seguir consumiendo grandes cantidades de alimentos procesados. México tiene una cultura alimentaria increíble, tal vez de las más impresionantes de todo el mundo. Entonces, inclusive hay comida de mercado que se puede dar, que es comida que ya está hecha, pero que es saludable, ¿no? Hay un montón, hay una diversidad gigante. Trabajar en comunidades que sean más saludables, en la recuperación de los mercados como ese lugar del centro y el corazón de la ciudad, mucho más que el supermercado, que debiera ser un lugar para comprar producto de limpieza, alguna cosa así, pero no para comprar alimentos. Barruti asegura que en el mundo tenemos un sistema alimentario que no funciona. Y para que pueda haber cambios, la sociedad debe entender que la comida está siendo sustituida para exigir políticas públicas, además de apoyar al campo y los productores. Si una tortilla está hecha con maíz transgénico, eso es un problema ineludible. Las personas no van a dejar de comer tortillas. Lo que hay que pedir es un rotulado honesto, por ejemplo, que es un rotulado donde las personas puedan identificar rápidamente qué tiene transgénico y qué no, porque no todo tiene transgénico también. Eso es muy importante de saber. Hay que volver a poner en valor esa comida de verdad y hay que distinguirla con rotulados honestos. Faltan políticas públicas que hagan que sea muy simple identificar qué es un alimento real, qué es un alimento genuino y cuál es un comestible problemático. ¿Cómo podemos hacer para que los productores, que saben, los campesinos que saben producir alimentos sanos, tengan ayudas también del Estado para poder producir sin venenos? Todas esas cosas hace falta pensarlas para que tengamos una sociedad mejor y mejor alimentada. Latinoamérica es el futuro para las grandes marcas, porque las grandes marcas encuentran aquí un consumo de gente joven, de gente a la que tiene una cultura alimentaria muy grande y a la que se está bombardeando con un marketing terrible. Los planes de las grandes empresas están enfocados a Latinoamérica. Y entonces uno ve ahí los mismos problemas en todo sentido, ¿no? Porque además tenemos las mejores tierras donde pueden extender estas marcas sus campos de transgénicos y monocultivos y demás. Tenemos un montón de población rural a las que estas marcas utilizan después como mano de obra barata. Tenemos un montón de migración. Estas marcas utilizan migrantes, migraciones forzadas muchas veces creadas por estos mismos conglomerados de agronegocio. Y estas manos migrantes son utilizadas también para estas marcas. O sea, es todo un combo, ¿no? Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.